Saludos, gente, buenas noches, espero que estén, que se encuentren bien en este miércoles. ¿Están seguros que hoy es miércoles? Porque yo no sé, si no es miércoles me perdonan, a veces no sé los días que vivo. Bienvenidos a todos, hoy estamos nuevamente trabajando en lo que es el Season 1 de Call of Duty Modern Warfare y vamos a estar aquí un ratito con ustedes, así que bienvenidos, vamos al mambo rápido, hoy no vamos con el cuento, así que saludo a todos los que se conecten aquí a Facebook. Esta transmisión también va a estar disponible luego de terminar en vivo en Facebook, va a estar disponible en YouTube, así que saludos a todos los nuevos subscribers que tenemos en YouTube, no son muchos, pero estamos creciendo, así que me llama mucho la atención, llevo varios días sin jugar Call of Duty y me llama mucho la atención esto que dice Infected. No tengo, bueno, ustedes en el stream no van a poder verlo porque mi carota está en el mismo medio. Pero hay un nuevo modo. Dice Eliminate Survivors Become Infected. ¿Esto será como un modo zombie o algo así? Vamos a tratarlo. ¿Qué puede pasar? Que no, que sea otra cosa. Si se conecta, si nos está viendo, nos saluda, nos dice de dónde nos está viendo. Si sabe algo de este modo que acabo de ver aquí. No había leído nada anunciado de ese modo llamado Infected. So, no sé si esto es algún tipo de modo zombie. O algo que por alguna razón no jugué 2 días y no me enteré. Estamos a punto de empezar la partida, así que vamos a ver qué es esto. Y me cuentan qué están haciendo este miércoles. Yo tuve un... ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dejó escoger un loadout? ¿Qué está pasando aquí? Do whatever it takes to survive. Okay, I will try. I have no clue what's going on. Survivor. Okay. So, aparentemente no debo sobrevivir el mayor tiempo posible, o eso es lo que estoy entendiendo. No sé si luego de morir el soldado o el player que muere se vuelve zombie. Estoy inventándome la historia, yo no sé, o sea, no sabía de este modo. ¿Y ese ruido? ¿Eso es un full track? Let's find out. Hola. ¿Sabes qué está pasando aquí? No, ok. Mira, esto no es GTA. Yo lo estoy corriendo a ellos. Yo no sé qué está pasando aquí. Vaya, oye, no había venido para este lado del mapa. ¿Por qué ustedes se están trepando aquí? Vamos a campear. Ok. Pues, ok. Sigo recibiendo puntos por sobrevivir. No clue what's going on.
Gente, si se conecta, bienvenido. Hoy estamos un miércoles más aquí, dándole al Season 1 de Call of Duty Modern Warfare. ¿Alguien me quiere explicar qué nosotros hacemos? Porque no está pasando nada. Gente, por favor, si alguien se conecta, déjeme saber si el audio tiene algún tipo de delay. Porque si sí estaba teniendo unos problemas con la herramienta que estoy utilizando para hacer el capture. Tenía como un delay de 1 segundo en el último video que hice. Y quiero saber si se escucha bien, si se escucha como que estoy en vivo. Así que yo decidí no seguir esperando allí porque, a diferencia de otros players, yo me desespero un poquito. Y no me gusta estar en un sitio. Yo no tengo idea de dónde salieron esos 13-5. O sea, yo no sé si esto era un juego empezado. Acabo de ver a alguien por aquí. Oh shit, oh shit. Yo no tengo idea de what's going on. Creo que he matado al mismo player como. ¡Oh! Me mató a mí. Ah, oh, got infected. Ok. So now I'm the enemy. And I have to kill you. Okay. Okay. Creo que tiré el cuchillo y lo perdí por mono. Así que me tocará matarlo manual. Hola. Oh, you're infected too. Ya entendí el modo. Ah. Ya entendí, no me gusta para nada, güey. No me gusta para nada. No me gusta para nada. Digo, en verdad no puedo decir que no me gusta. Es la primera vez que lo juego, así que vamos a darle un break. Oh. Vamos a darle un break. Te me cuenta si se conecta. Nos saluda, nos dice de dónde nos ve. Vamos a jugarlo este modo una vez más. A ver si nos trae algo diferente. Ya entendí entonces por qué todo el mundo se escondió y todo el mundo hizo lo que hizo. Ya que entonces cuando you got infected. Está bastante vulnerable. Vamos a jugar uno más de este modo, ¿eh? Aquí estamos, vamos a ver. Y gente, cuéntenme, ¿qué les parece este season? ¿Qué les parecen los rewards? ¿Qué les parecen los modos nuevos? ¿Los mapas nuevos? Hay uno de los mapas que lo he jugado varias veces y de verdad me gusta mucho. No me acuerdo el nombre.
creo que es ese Crash, que también sale en Call of Duty Mobile. Ese mapa me gusta mucho. Este se presta para distintos tipos de juegos. Creo que los mejores juegos que he tenido en ese mapa ha sido Free for All. Vamos a ver este modo cómo se nos da. Que sería la segunda vez que jugamos, así que vamos a ver. Saludito a todos los que se estén conectando. Les damos la bienvenida en este miércoles. Aquí abonando un poquito a lo que es el Season 1 de Call of Duty Modern Warfare. Creo que nos cambiaron. Ah, no. Estamos en Crash. Ok. Como les estaba diciendo, este mapa me gusta mucho. Pienso que es uno de los mejores mapas que tiene el juego ahora mismo. Me parece interesante esto de que no te dejen escoger el loadout. So, vamos a seguir a todo el mundo. A ver. ¿Qué puede pasar? Creo que puse el claimer donde no debía haber puesto el claimer. Estoy aquí en el balcón, bien expuesto. Esta parte de esperar que el enemigo llegue, aparezca, eso me parece compleja, pero la entiendo. Pienso que alguien nos va a coger. Estamos como... Ahí está. Ese fue el claymore que puse. Y pensé que lo había puesto en un sitio mal puesto. Y si pongo esto aquí en el medio, ¿qué pasa? Ah, no. En el mismo medio. Pienso que puede pasar como quiera. Mira, tremenda idea, ¿eh? Copión. ¡Ah! Te vi. Ave María. Ahora es que se puso... Mira, me mató. ¿Cómo va a ser? Ahora yo estoy infected. Así que vamos a ver cómo matamos. ¡Oh! Ahora todo el que esté en el techo se va a apuntar... Se la va a apuntar conmigo. Déjame ver de qué manera... Yo puedo hacer que no sea tan obvio que voy de frente hacia ella. Escucho tiro. ¡Oh! Hicieron tremenda encerrona ahí.
¡Ay! Eso es. Ok, ve, ahora me está gustando esto. Ahora me está gustando esto. Se fueron. Bueno, no se tiren de por ahí. Yo prefiero bajar la escalera, eso de estarse tirando como un loco. Ok, ahora sí me gustó, ahora sí. Este juego me tiene que ir, que me tuvo que ir malísimo, malísimo. Ahí está. Solamente pero aquí estamos. Vamos a jugar uno más. Uno más, uno más, uno más. Promesa, uno solamente. Y luego cambiamos de modo. No sé por qué tuve la esperanza de que fuera un modo zombie o algo así. Ajá, no creo. A sabiendas que este juego no va a tener modo zombie, pero bueno. No me juzguen. Por favor. Vamos a poner el mute. Siempre poniendo el mute. Para que no se le zafe ninguna mala palabra a nadie. Pero nos hacemos responsables. Y me cuentan si están jugando. ¿Cómo les va? ¿Qué les parece este modo? Este modo se llama Infected. Y pues sinceramente les digo, no había escuchado nada de este modo. Prendí la consola hoy y lo vi después de el update que dio, así que vamos a ver este mapa. No sé si es el mejor para este modo, pero vamos a ver. El primer juego no me gustó tanto. Vamos a aquí pues tuvimos un poquito más de break. Porque todos están corriendo por allá, cuéntenme. Survival. Ok. Supone que tratemos de sobrevivir el mayor tiempo posible, si no, vamos a estar en el equipo contrario. No me asuste. Escucho pasos y me pongo nervioso. ¿Dónde está la gente aquí? Mira, por poco le disparo a un compañero, pero ¿por qué cierra la puerta? Vamos a poner un claymorcito aquí. Por si acaso. Y estoy aquí, pues. Bien expuesto, como si no pasara nada. La pregunta es, ¿dónde están los enemigos aquí? Ya se ven. Mismo voy a hacer lo que está haciendo aquel y me voy a tirar por la ventana para abajo.
Mira, hay uno, hay uno, hay uno. Y ahora no puedo salir. Vamos a este. Chacho, no le ha dado, no le he dado a nada le he dado. Sinceramente estoy recibiendo puntos, pero puntos regalados. Bueno, por lo menos llámate a uno. Llámate a uno, llámate a uno. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! Mira, me cogió de espalda. ¡Qué malo! Está bien, pero ahora... ahora nos toca al otro lado. Vamos a ver. ¿Dónde van todos ustedes? Aquí no hay nadie, yo creo. No hubieran disparado ya. Tengo miedo de que si suelto el botón... en ese momento que suelta el botón, ahí es que va a aparecer un enemigo. Ahí. Y en ese momento es en el que... vamos a morir. ¿Cómo es esto, señores? Ya no hay nadie. ¿Qué es esto? Final Survivor, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Tengo que admitir que... que el modo es medio tricky. Realmente... este... es medio tricky. No, no... en realidad no me gusta tanto. Bueno, como les prometí, era uno más y ya. So... vamos a movernos a un modo que sea un poquito más... algo que sea un poquito más movido. Así que vamos a ver el lobby. A ver. Ahora sí. Vamos a jugar alguito que esté un poquito más movido. Espero que todos estén bien en este miércoles. Estamos aquí una vez más con ustedes live. Si te gusta nuestro contenido, dale like, dale share. Vamos a estar haciendo cositas chéveres. De hecho, tengo unas cositas en mente para hacer con los top fans. Así que si logras ser top fan de la página, maybe podrías ganarte algo.
Infected estaba. Realmente está chévere. Pero podemos jugar algo un poquito más movido porque esa parte de estar esperando. Yo no soy muy bueno esperando. Sí, es algo malo. Es una de las razones por las cuales no campeo. Me desespero estar en un solo sitio ahí esperando que alguien pase. No es lo mío. Así que eso es una de las cosas que no me gusta de ese modo nuevo. Eso es una de las cosas que no me gusta del modo nuevo de Infected. Pero realmente la dinámica es súper buena. O sea, esa parte de que después que mueres, pues cambias totalmente de papel. Está súper cool, realmente. Así que por estarme lembando a ver si hay alguien arriba, me acaban de matar. Y obviamente hoy estamos jugando nuevamente Call of Duty, pero les quería preguntar, ¿tienen algún otro juego que quieran ver aquí en los streams? Si tienen dudas sobre algún juego, si quieren que hagamos algún review, nos lo pueden comentar, lo dejan ahí en los comentarios y nosotros, como decía alguien que aquí en Puerto Rico no queremos recordar, ustedes hablan y yo obedezco. Solo los puertorriqueños entenderán ese chiste. Digo, realmente no fue un chiste. Mas si eres puertorriqueño, perdóname, no debí haber dicho eso. No debí haber hecho esa referencia, una referencia histórica dolorosa para los puertorriqueños, así que me disculpan. Les juro que no lo vuelvo a hacer. Tanta cosa aquí explotando, ¿qué es eso? Pero sí, si tienen, si les gustaría saber algo de algún juego, si les gustaría ver un streaming de algún juego específico, nos pueden decir en confianza. Nos pueden dejar, corre. Pueden dejar en los comentarios. Uno de los juegos que más me ha llamado la atención, que todavía no tenemos, es el de Star Wars, The Fallen Order. So, maybe hacemos unos streamings de ese jueguito. El juego de Kojima también sería una buena opción. Pero me comentan. Algo que quería hacer. Vi que habían puesto en especial acá en Puerto Rico, en Best Buy. Habían puesto en especial la consolita de Sega Genesis Mini. Yo tengo que admitir que de todas las consolas retro que yo tuve durante mi niñez, el Sega Genesis tenía los juegos que más me capturaron. Y pues vi que crearon esta consolita. Realmente, pues la consola no tiene, solamente tiene 42 juegos, pero tiene 42 juegos integrados. Es una pena que una consola así, que básicamente yo pienso que ese tipo de consola lo que está corriendo es un emulador dentro de ella. No permita poner juegos adicionales a los 42 que trae. Estaba leyendo que había un hack. No estoy 100% seguro de que si compro esa consolita la vaya a hackear. Pero sí hay algunos juegos clásicos que me gustaría jugar. Si hay algún juego clásico
que les gustaría ver en el stream, también me lo pueden comentar en confianza. Pero como les dije, el Sega Genesis para mí fue, en teoría, uno de los juegos, una de las consolas que más me capturó. Yo fui agraciado de tener consolas retro, desde el Atari, desde el Sega Master System, el Master System 2. Me acuerdo que cuando me compraron el Master System 2 traía un juego integrado que era de Alex Kidd, y pasé muchas horas jugando ese juego. Hace poco puse un videito de Restart, que era otro de mis juegos de Sega Genesis favorito. Mira, hicimos los últimos kills. Eso es. Siempre que nosotros hagamos el último kill y no seamos el último kill, estamos bien. Triunfoso. Wow, triunfoso. Acabo de utilizar una frase de Chente en mi stream. Y espero que no me demande por derechos de autor. Seguimos. También, una de las cosas que me gusta de ese Sega Genesis Mini es que tiene HDMI, so para cuestiones de stream es muchísimo más fácil, solamente plug and play. Entiendo que hay uno de Nintendo que también es así. No sé. Pienso que voy a estar haciendo stream, un poquito de streaming con eso. A mí me interesa, o me ha llamado la atención, el Nintendo Switch. Es algo que he considerado en algún momento, pero pienso que va a ser una consola que va a tener bien poco uso, por lo menos. El uso que va a tener va a ser para el streaming, si ya. Y no me gustaría invertir $300 en una consola para eso. Por el momento, pues no vamos a estar haciendo transmisiones del Switch. Pero sí me gustaría, de hecho, el juego de Marvel Deadly Alliance, desde que lo vi, me gustó mucho. Y entiendo que es exclusivo en el Switch. Pero nada, si les gustaría ver algo específico en la página, algún stream de algún juego en particular, si les gustaría, ¿qué les gustaría ver? Nos comentan en confianza. También estaba pensando, no sé si una vez al mes, hacer un stream e invitar seguidores para que jueguen con nosotros. Así que inventemos. Creo que hablando con ustedes olvidé poner el mute, así que si a alguien se escucha alguna voz o algo inapropiado, me perdonan. Voy a poner un regalito ahí. Ups. Terminé herido yo. Mira, alguien por aquí. Se escucha clarito. Esto es una de las cosas que tiene este juego. De verdad, los pasos se escuchan claritos. Sí, yo creo que ese que me acaba de matar es la voz que estamos escuchando de fondo. Esperemos que pienso que no voy a subir, solamente voy a poner eso ahí por si acaso. Por si acaso decide bajar y saludar, pues que ese regalo esté disponible de mi parte. Sí. Disculpen la mala palabra.
¿Hay alguna manera de poner el mute ya dentro del juego? Saludos, Cristian. Pues sí, eso es. Vamos a hacerlo. De hecho, ya Cristian, eres uno de los invitados. Cristian nos ha apoyado desde que se unió a la página, así que te escribo por inbox para planificar, ¿está bien? Tiene que ser un juego, obviamente, que pues que todos tengamos. No queremos que nadie se embrolle. No queremos que nadie se embrolle. ¡Oh! ¿Qué clase de mata me acaban de dar? ¿Qué es eso? ¿Por qué me sale? Yo no sé si ustedes notan esos logos que están saliendo en mi pantalla, no sé. ¿Ustedes ven eso? Eso que dice Stopping Power Rounds y Dead Silence. ¿Hay alguien peleando con alguien? Bueno, yo voy a seguir jugando. No sé por qué me están saliendo esos logos por ahí. Ah, perfecto, perfecto. Lo planificamos. Yo también tuve que hacer un upgrade en el internet. Tuve que hacer unas cositas. De hecho, en el stream anterior les mencioné que tuve que comprar un repeater para poder recibir la señal adicional a que lo que hay entre la pared donde está el router y el cuarto, que es donde hacemos las transmisiones, es una pared de JSON board. Tuve que comprar un repeater para poder tener la mejor señal dentro del cuarto y no tener que hacer los streamings desde la sala, que hace un calor muerto. Así mismo, hace un calor fenomenal en el cuarto. Por eso hay un regalito para que venga. ¿Qué pasó? Oh, eso fue lo que me mató. Cool. Pues sí, Cristian, planificamos. Vamos a sacar una fecha, lo anunciamos. Tienen todo el que tenga Call of Duty, vamos a hacer una partida y jugamos. Nos unimos dos o tres y jugamos. Y así nos conocemos. Si usted también tiene su canal de streaming, lo puede compartir. Yo estoy jugando más malo. Sí, bueno, este mapa. Saludos, Jonathan. Este mapa promete. Ahí te vi. Creo que me está esperando aquí. Exacto. Este mapa es uno de los clásicos. Les juro que yo vi a alguien trepado por aquella pared. Exacto, era ese. Pues hacemos eso, nos conocemos, tienen sus canales si tienen canales, y jugamos un ratito. Espero que si ustedes jueguen, estén jugando mejor que yo. Yo estoy jugando, pero nivel principiante negativo cero. Ese es el nivel que estoy jugando. Yo acabo de hacer respawn y ya me matan. Pero ¿y qué coño es eso? Ay, perdón.
¿Ustedes vieron eso? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Voy a dejar el replay. Lo voy a dejar. Ese en el otro lado del rifle era yo. Vino ese disparo. Wow. De verdad que yo felicito a todos los que juegan con la paciencia de quedarse con un rifle apuntando hacia la nada, esperando que alguien pase. Ahí, muerto otra vez. Gente, hoy, he ganado el premio de el que más ha muerto. Jero, estoy jugando malo, así que no me juzgues, ¿ok? Estoy jugando malo. Bueno, se lo merece por campero, por estar ahí parqueado. Jugamos malo. Pero anyway, me gusta ese nivel donde estamos. Estamos en el nivel favorito. No voy a decir nada que me comprometa. Es cierto, campero everywhere. No había visto este blueprint. Anyway, voy a dejar eso quieto. Pero no es, o sea, los camperos no son excusa. Estoy jugando mal, en verdad. Pero vamos a suponer que estamos aquí para pasarla bien, no para que yo juegue bien. O sea, sí, mano, o sea, aquí campean, o sea, y la gente tiene un talento para escoger esos spots que tú ni te esperas que ahí hay alguien. Y de momento cuando ves el replay dice, o sea, wait, o sea, ¿cómo alguien terminó ahí? O sea, ¿cuántos edificios tuvo que brincar o cuántos balcones tuvo que brincar para llegar ahí? No tengo la más mínima idea, pero pues, sinceramente lo digo hasta con cierta envidia, lo digo. El que tiene talento para campear, tiene talento para campear. Yo siento que estoy ahí como un anormal, sin hacer nada, y me tengo que mover rápido. A lo mejor soy yo el que estoy mal. A lo mejor campear es... Alguien debería escribir eso por Twitter. O sea, como que campear es la verdadera forma de jugar este juego. Digo, y no criticamos. O sea, no lo digo como... Sí, bueno, sí. De hecho, yo no puedo criticar lo de los Claymore y los Proximity Mines, porque yo lo amo. O sea, yo lo amo, yo amo escuchar el sonido y saber que está frito. Por ejemplo, aquí, esta esquinita, en esa losa donde está rota, ahí es que es bueno ponerlo. Para cuando ya estás subiendo la escalera y no te diste cuenta, y de momento, cuando eso explota, lo único que piensas es en la corned beef que te acabas de comer. ¿Qué es eso? ¿Qué? De momento estoy jugando con Spider-Man, no sé de dónde salió ese tipo. Pero anyway.
Yo, esa parte de las Claymore y los Proximity Mines, no lo puedo criticar porque yo lo hago. Yo lo hago. Sé que me voy a meter en A. Y me. Exacto. Sí, van. Rochea un poquito. Yo caí en el juego de la compañía de cable que no voy a mencionar. Tener los 200 megas no me. No, obviamente voy a pagar como $20 más en la factura. Lo cual no es preferible pagar más en la factura. Estoy yendo con cuidado. Con cuidado. Voy a poner esto aquí solo por fun. Pero tuve que comprar el repetidor, sí, para poder hacer los streamings con mayor. Y no solamente tuve que comprar el repetidor. De hecho, si alguien tiene. Si alguno de nuestros seguidores tiene alguna duda. Quiere empezar su propio canal y quiere saber qué comprar y qué hacer. Nos puede escribir en confianza, estamos para ayudarnos. Pues tuve que comprar ese repetidor para poder tener mejor señal. Pero no solamente eso. Hasta cierto punto yo estoy engañando al sistema porque la computadora, que es el elemento principal del stream, digo, maybe la consola, el elemento principal del stream. La computadora la tengo conectada al repetidor a través del Wi-Fi porque mi computadora no tiene puerto para un LAN cable, es una MacBook Pro. Y el PlayStation lo tengo conectado también a través del Wi-Fi, o el PlayStation o el Xbox, cualquiera de las dos. También lo tengo conectado a través del Wi-Fi, pero directamente al router de la compañía. Es la única manera de que puedo hacer un test y tener la velocidad suficiente para poder transmitir 1080 y sin interrupciones. Me estoy metiendo aquí y va a haber alguien esperándome con los brazos abiertos. Por eso. Este Domination lo estamos perdiendo, pero por alguna razón, todo el resto de los players se está concentrando en B y C, pero se le está olvidando. Se le está olvidando A. Yo que yo entiendo hasta cierto punto que no quiera. Me grite. Pienso que voy a hacer unos cambios en los logrados. ¿Cómo me mató a través de la caja? No tengo idea. Today. No.
Pues mira, Cristian, no hay que comprar nada. Aquí la clave es que ellos construyeron la manera en que vas a recibir los rewards con que tienes que jugar. Entonces sí, hay algunas cosas que las puedes comprar. Si tienes lo que son los... Wey. Si mal no recuerdo, son CB points. Call of Duty Points, no tengo idea de cómo, no recuerdo cómo se llaman, pero el Season Pass está construido para o que sí inviertas dinero si es que quieres avanzar, o inviertas largas horas de juego para que vayas acumulando puntos, y mientras vayas acumulando puntos vas a ir vas haciendo unlock a ciertas cosas. Creo que los primeros días habían como 100 de los puntos, eso, habían como 100 que te los ganabas gratis. Digo, no gratis, por jugar. Recordemos que hay dos maneras de hacerlo: o lo haces invirtiendo dinero o lo haces invirtiendo tiempo, que de igual manera tiene valor. Ellos lo que quieren literal es obligarte a jugar constantemente. En el caso mío, pues no ha sido, o sea, no he podido progresar tan rápido como maybe otros players, porque yo no solamente juego Call of Duty, yo pues juego Xbox. Quiero meterle unas horas a Breakpoint, que lo compré y literal lo abandoné cuando compré Call of Duty. Y quiero hacer otras, o sea, estoy haciendo otras cosas, produciendo otro tipo de contenido, estoy haciendo unas cosas personales, pues mi trabajo y esas cosas. Pues no he podido progresar tan rápido como otra gente. Pero realmente el Season Pass está hecho, como ves, hay un progreso. Y mientras más juegues, pues más rápido va haciendo unlock a ciertas cosas. A mí me gusta porque puedes hacer unlock de personajes, puedes hacer unlock de beneficios, puedes hacer unlock de armas, de lo que son los blueprints, de armas que ya tienen. Creo que hay una o dos armas que son totalmente nuevas. Vamos a otro domination. Y me gusta la manera. Obviamente, volvemos. Como todos los juegos, últimamente, el que puede invertir dinero, pues tiene una ventaja sobre el que no puede invertir dinero. Y el que puede invertir dinero va y compra los CP points. Pues obviamente puede hacer un lock a ciertas cosas mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Hay personajes que te pueden costar 1000 CB points, y yo no sé si estoy diciendo CB points, si eso es un disparate. Eso es lo que dice el icono que sale en la pantalla. Pero como todo, o sea, realmente los juegos están hechos para que de alguna manera ellos ganen. Y obviamente este juego no va a ser la excepción. Literal, este fue el juego más vendido de este año. Según la revista, este es el juego más vendido del año. Así que... Y me quedé solo aquí, ¿qué pasó? Y corremos. Siempre están ahí esperando. Pues mira, yo Destiny 2, fíjate, Destiny, a mí me gustó Destiny 1, Destiny 2 no lo he jugado.
Hace poco fui a una tienda por departamentos que no vende videojuegos y tenía Destiny 2 en $6.99. Me sorprendió que lo tuvieran ese precio. No lo compré. Lo tenían de Xbox One. Y pues, mira, yo te soy honesto, yo en bien pocos juegos he gastado mucho últimamente. Te voy a decir por qué. Todos los juegos tienen un catch ahora mismo, y es el tratar de obligarte a que tú hagas una inversión extra, ya porque el juego es deluxe o porque tiene unos mapas adicionales. A mí me sorprendió mucho que Activision decidiera no poner un Season Pass en este Call of Duty. De hecho, yo he jugado los últimos Call of Duty desde Call of Duty Ghost. Más, yo creo que desde antes de Call of Duty Ghost, yo no compré un Season Pass. A mí me chocaba un poco. Pagué $60 por un juego y tenía que pagar $49.99 por un Season Pass. Y realmente en bien pocas ocasiones el contenido me llamó la atención como para invertir $50 en eso. Pégate, pégate, pégate. Pero fue bueno, o sea, me parece que fue muy buena la decisión de ellos de no tener un Season Pass en esta entrega, pero de alguna manera ellos van a recuperar el dinero, no solamente con la venta física o digital del juego, sino algo bien cool van a hacer. Déjenme bajar el volumen a esto un poquito, porque sentí como que grité. Algo ellos van a hacer para recuperar esa inversión. No me sorprendería que de la noche a la mañana añadan un contenido super cool, pero que sea un contenido que solamente se adquiere pagando, ya sea algo bien económico como $4.99, o maybe se tiran para atrás y dicen no, va a costar $10. Realmente, como fanático, no me gustaría. Me gustaría seguir recibiendo contenido gratis por lo mismo que ya pagué. Como persona consciente de que esto es un negocio, pues lo dejo. O sea, entendí que es bastante. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Que es parte del negocio. Yo realmente decido si esa inversión vale la pena. Maybe si sí vale la pena, es una extensión del juego, hace el juego más interesante, te da una ventaja maybe sobre alguien. Pero lamentablemente los juegos están así. Yo como te digo, realmente yo he invertido, creo que en Call of Duty Ghost, que de hecho yo pienso que desde que juego ha sido el Call of Duty que más tiempo he invertido. Había como un. Había un personaje que parecía como un mapa. Y la única manera de sacarlo era haciendo unas misiones específicamente con un rifle de sniper, con un extension específico que hacía un ruido brutal, de hecho. Era como que súper obvio que alguien estaba disparando con el sniper. Y yo invertí muchas horas en ese juego. Creo que hay alguien ahí, de hecho. Hay alguien en el techo voy a poner un regalito ahí. Hay alguien en el techo del otro edificio.
Espérate. Uno de los Claymores hizo el trabajo. Sí, uno piensa que no. Pero sí, uno invierte mucho. Yo invertí mucho tiempo en ello y después me arrepentí un poquito. Tengo que admitir que me arrepentí un poquito. En aquel momento a mí se me dañó el PlayStation que yo tenía. No me compré otro. Vendí los juegos. De hecho, Call of Duty Ghosts es una frustración para mí porque fue el único Call of Duty que consumí muchas horas en él, pero nunca hice la campaña. No tenía ningún trofeo de la campaña. Pero en ese en particular, pues sí invertí mucho tiempo. Luego sacaron una pistola que era la Razor o la Raptor. No me acuerdo bien el nombre. Y recuerdo haber pagado. A ver, ¿qué me pasa? Estoy jugando. Jehová. Recuerdo haber pagado, creo que 4.99. Por la pistola, porque era una pistola como que semiautomática y podía hacer disparos de lejos. Era una pistola en cuanto a diseño era rara. Pero me gustaba mucho. Invertí en eso. Creo que compré otra cosa, no me acuerdo qué era. Pero, o sea, invertir, o sea, a mí me chocaba mucho invertir $50. Maybe con $50 yo podía comprarme un juego diferente o comprarme un juego nuevo. O sea, nunca estuve muy de acuerdo con eso de los Season Pass. De los últimos que compré, del juego de Batman Arkham Knight, creo que compré el Season Pass. Compré. ¿Qué otro Season Pass he comprado? Ah, en algún momento mi primo me regaló el Season Pass de Fallout 4. Y no recuerdo. ¿Qué más? Yo no soy mucho de comprar el Season Pass. Así que me alegro que este juego pues sí reciba contenido sin estar atado a un Season Pass. Cuando me disparan de un lado, yo corro para el otro rápido. ¿Qué fue eso? Hay alguien allí, pero vamos a darlo allí. Que no vaya a ser que de momento venga un misil y ese misil acabe con nosotros. Pero ya sabes, Cristian. Planificamos, si conoces o si hay más gente en la página que desee unirse, planificamos un stream un día y hacemos los lunáticos con los fanáticos. Vine a hacer un capture ya cuando estábamos perdiendo. A ver cuánto tiempo llevamos en live. Llevamos una hora, vamos a hacer una partida más y nos vamos. Como lo he mencionado antes en otro live, a mí no me gusta hacer los live muy extensos. Pues mira, Cristian, por ejemplo, aquí en la acumulación que yo tengo. Ya, cuando llegue al número 12, yo te señalo la pantalla como si tú me estuvieras viendo. Ya cuando llegue al número 12, voy a tener pues más Call of Duty Points. Y me van a dar 100 más. Si vas al store, por ejemplo, aquí
Aquí puedes ver, vamos a poner a todo el mundo en mute, que están hablando cosas ahí. Ve, aquí te muestran el bundle, los costos. Ve, ese, por ejemplo, ese Battle Pass cuesta 1000. Ese cuesta 1000 y así sucesivamente. Yo me imagino que mientras más vas jugando, más vas acumulando. Y pues eventualmente va a poder comprar algunas transmisiones, algunas cositas. Obviamente hay que jugar mucho para poder acumular mucho. Y vamos a hacer un queue confirm y nos vamos, porque ya son las 10. No me gusta que nadie se quede despierto hasta tarde por culpa de los lunáticos. Quiero que no se vea. Ahí. Mira, no sacan pero. Y a rayo. Te perdone. Sé que me voy a venir a mover para acá. Y me van a estar esperando con los brazos abiertos. Ahí fue. Sabía. Ah. Qué bueno, esperando a la esposa, muy bien. Qué bueno que te pudiste conectar aquí un ratito. Vamos a tratar de estar todos los miércoles y los domingos fijos. Si hacemos otros live así en la semana, porque me dé la gana, pues lo espero también. A veces me quiero salir de schedule y quiero hacer otra cosa diferente. Como les comenté al principio del live, si tienen algún juego que les gustaría ver, ver algún review que les gustaría ver en el stream, lo pueden comentar en confianza. Yo tengo dos juegos vistos. Tengo dos juegos vistos. Uno es el de Star Wars, The Fallen Order. Para que se entendiera. El juego de Kojima, que se me olvida el nombre siempre. Pero se nos mató de la manera más sangana posible. El juego de Kojima, aunque se ve como que es un poquito, ¿verdad?, fuera de lo común, me llama mucho la atención. Pero si yo cerré esta puerta, ¿por qué la abro? Me llama mucho la atención, así que maybe invertimos. A mí, en lo personal, me gusta comprar los juegos tanto nuevos como usados. Si hay alguien que esté vendiendo alguno de esos dos juegos usados, y ya sea de PlayStation o de Xbox, nos deja saber, porque mira, pues a lo mejor podemos hacer negocio. Pero ven acá. Sí, lo estás jugando. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? He escuchado, me llama mucho la atención ese juego, Cristian, porque he escuchado las dos versiones. He escuchado gente
que el juego le fascina, que dicen que es uno de los mejores juegos del año. Y he escuchado gente que dice que no sirve, que es tremenda basura, que no lo entienden, etcétera, etcétera. Me llama mucho la atención el gameplay, lo que he visto de otros streamers, y por eso me gustaría jugarlo. El de Star Wars me gusta mucho, me gusta mucho cómo se ve, me gusta mucho porque veo como que se parece un poco a un juego que me gustaba mucho de Star Wars, que era exclusivo. Mira qué cosa, yo ni sabía. Me gusta mucho a Forza, me gusta porque se parece un poco a un juego que me gustaba mucho, que era de Force Unleashed, que era de Star Wars también. Y como se parece mucho, pues me llama la atención. Aunque creo que el juego es un poquito más lento, no es tanta acción, tiene un poquito más de historia, which is cool. Pero es uno de los juegos que me llama también. Obviamente, ok. Pues se me olvidó lo que estaba diciendo totalmente. Sí, por eso hay mucha gente que, de hecho, no sé si fue cierto o no, pero había leído en la página de Yo Soy Un Gamer que el mismo Kojima había hecho un comentario como que los americanos no entendían el juego. Pues no me parece un comentario acertado de su parte, sobre todo porque pues él es un creador de videojuegos y no está creando videojuegos para una nacionalidad en específico. También entiendo que estamos viviendo en un tiempo de mucha changuería, y eso obviamente tenemos que tenerlo claro también. Voy a morir, exacto. A veces la gente se queja por cosas que realmente no tienen ni razón, no tienen razón de ser. Sabía que estaba ahí. So, me gustaría intentarlo. Si saben de alguien que lo esté vendiendo, me dejan saber. Yo vi que estuvo en especial en el Black Friday. En el Black Friday no quise invertir muchos juegos, porque obviamente tenía demasiados juegos nuevos prácticamente sin usar, y también había decidido invertir en lo que es el Game Pass de Xbox, donde ahí habían disponibles muchos juegos que me gustaban también, como Rage. Entiendo que Control viene pronto para el Pass también. ¿Qué fue eso? No entendí. Voy a salir y me van a matar. ¿Ves lo que le digo? Es triste. Ah, gastaste los 60, qué mal. Digo yo. Mira, en ocasiones he gastado los $60. Sin problema en un juego. Este de Call of Duty a mí me sorprendió muchísimo porque acabado de salir. Lo pusieron en 49. Me voy para acá. Lo pusieron en $49.99 en Walmart, lo cual
pues me sorprendió y lo que hice fue que ni lo pensé, lo agarré y lo compré. Pero mira, sí, yo también he gastado $60 en un juego y después me... No es que me arrepiento. Sí, sí me pasó en una ocasión. No que me arrepentí, sino que me tuve que quedar con el juego. Pues porque había tomé la decisión de comprarlo digital. Y pues obviamente lo compras digital, no lo puedes revender. Eso fue mala. Que de hecho, sinceramente yo lo digo desde ahora. Yo voy a gastar los $60 en The Last of Us 2. Sin pensarlo. A mí. Yo sigo insistiendo. Hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Pero yo sigo insistiendo que The Last of Us 2 es la mejor historia de videojuego. Ever. Yo soy fanático de las historias buenas en los juegos. Y esa es una que desde el principio. Y esperemos. De hecho, creo que fui el último kill. Sé que hay gente, pues obviamente, que piensa diferente. Yo siempre he sido fanático también de los juegos de God of War. Aunque los juegos de God of War en algún momento, pues la historia se puso o demasiado compleja o demasiado. Quisieron darle demasiadas vueltas al juego y la complicaron un poco y eso lo dañó. Pero The Last of Us es para mí la mejor historia ever. So que en ese juego sí voy a invertir los $60 sin pensarlo, probablemente lo preordene. Ahora mismo en Puerto Rico acá no tenemos GameStop, so yo no estoy seguro si Walmart hace los preórdenes, creo que sí. O si no lo hacemos en Best Buy. Sí, el collector está espectacular. O sea, todo lo que. El último collector que yo compré, de hecho, fue el de God of War y no me arrepiento. Realmente ese juego es súper bueno. De hecho, deberíamos hacer algún stream en algún momento si hacemos algo retro. Hacemos un stream de God of War y hablamos un poquito de eso. Pero nada, como les dije, voy a estar terminando aquí el stream. Les agradezco a todos los que se conectaron. Por pasar este ratito de este miércoles conmigo. Los espero el domingo con otro stream más. Maybe el domingo no jugamos Call of Duty y jugamos otra cosita. Vamos a ver qué pasa en el camino. Nada, estamos aquí. Siempre agradecido. Del tiempo en que pasan con nosotros. Si te gusta nuestro contenido, compártelo. Invita a tus amistades. Si conoces gente que le gusta el gaming, esta es la página para ellos. Así que muchas gracias por este ratito. Hasta la próxima.